Mi nombre es Esteban Javier Rico, soy titular de la carrera de diseño gráfico. Esta idea hace unos cuantos años se viene gestando, centralmente con un querido amigo, diseñador y docente de la cátedra, que es Facundo Bollino. Quiero volver a agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible este evento, al CMD, a Interbrand por poder hacer posible que Milton pueda charlar con nosotros, a Esteban por también acompañarme y bancarme. Muy especialmente agradecer a Pulmón, que fueron clave para hacer que esto suceda. Si alguno de ustedes tiene un sueño, una meta, una idea y no saben cómo llevarla a cabo, vayan a Pulmón, que ahí van a encontrar ese aire y ese poder que necesitan. Por último, y perdón, pero quería agradecer a mi familia, a mis amigos, a Tere, prometo dejar de hablar de Milton Glaser por un par de semanas. Los invito a que presten atención, que es como una gran frase que Milton dice siempre, y ahora vamos a setear la comunicación para que lo podamos escuchar. Muchas gracias. Hello. Hello. Can you hear us? Yes, we can hear you. Can you hear me? Yes, we can. Okay, excellent. I will be your translator for today, okay? Thank you very much. I appreciate it. Yes, feel free to begin whenever you wish. Hello, everybody. I'm Milton Glaser. Of course, you probably know that. Soy Milton Glaser, probablemente todos ya sepan. I've been a designer for about 65 years. At least I've been working that long. And I have to say, much to my surprise, I'm still interested in the subject. Hace 65 años que soy diseñador y, para gran sorpresa mía, todavía estoy muy interesado en el tema. I'm interested in the idea of thought itself, of thinking, the process of thinking, and the fundamental joy and pleasure of taking something that exists only in the mind and making it real. Or making it a real object, or making it dimensional. I consider this a miracle. I use the word perhaps more casually than most people, but because we are all made of the same stuff, which is to say everything in the world exists made out of the same basic material since the Big Bang occurred, we all understand everything about everything. And we all are essentially connected. And it is actually the discovery of these connections, or what we sometimes call coincidences, that is most interesting to me. As you know, the brain is divided into two parts. One that is rational, objective, and that we use for language and for reasoning. And the other, more mysteriously, poetic, intuitive, that we use for poetry. Poetry, of course, is always the discovery of what is discovered that is apparently invisible. Muy bien. You want to translate all of that? Yes, I will translate all of that. Me interesa muchísimo la idea del pensamiento, el proceso del pensamiento, y encuentro gran alegría y placer en este proceso. Me gusta pensar que algo que existe en la mente se puede transformar en algo real, en un objeto real, que puede cobrar dimensión. Yo a esto lo considero un milagro. La palabra milagro yo la uso un poco más casualmente de lo que en general se utiliza, pero pienso que todos somos lo mismo, que todo en este mundo existe
a partir del mismo material desde que ocurrió el Big Bang. Y creo que todos estamos conectados en el mundo. El descubrimiento de estas conexiones y de las coincidencias justamente me parece lo más interesante de este proceso. El cerebro está dividido en dos partes, en la parte racional, objetiva, en la parte que piensa justamente y en la parte más misteriosa, que es la parte de la poesía, de la intuición. Y la poesía justamente tiene que ver con todo este proceso de descubrimiento. So today what I'm going to show you is a little bit of how my brain works. I did a book once called The Search for the Miraculous, or One Thing Leads to Another. And the book is about, fundamentally, the way my mind works, and it doesn't work in a kind of rational, procedural way. Some part of it is rational, which is to say that in most design problems, you're dealing with what is known and boundaries that exist within the problem. Those you deal with the objective part of your brain. The part that is most interesting, however, is what happens intuitively after you know what is objectively correct. And that interaction between the conscious, the unconscious, the rational, the emotional, is what interests me most about being a designer. I have to say that in recent years, driven by economic considerations, design has begun to be a servant of industry and a mechanism for persuading people to do things. I'm very worried about persuading anybody to do anything, particularly when it's not in their interest. So the first thing I would like to propose to you, that if you are involved in the act of persuasion, largely marketing and advertising and branding and all the stuff that one now considers to be design, that you take responsibility for what you're persuading people to do. This is not easy, and in fact, creates all kinds of ethical and internal problems for people who don't want to persuade people to buy lousy fruit or anything else you might want to buy without having a real basis for making that judgment. Muy bien. Hoy en día quiero explicarles, hoy en día no, hoy en esta conferencia quiero explicarles cómo funciona mi cerebro. Escribí dos libros que hablan acerca de esto y mi mente no funciona precisamente de manera racional. Uno de los problemas del diseño y cuando se nos plantea un problema en el diseño es primero determinar lo que sabemos, determinar los límites del problema que se nos plantea, y eso obviamente lo hace la parte objetiva, la parte racional del cerebro. Pero lo más interesante es lo que pasa una vez que hemos definido cuál es el problema con esta parte objetiva del cerebro. Y lo más importante es la interacción entre estos dos elementos, entre la parte subjetiva y la parte objetiva. El trabajo del diseñador muchas veces está basado en la industria, en lo económico. Hoy el diseño está muchas veces al servicio de la industria y el propósito del diseño es convencer a las personas de hacer o comprar algo. Yo no tengo ningún interés en esta actividad, no quiero convencer a nadie de que haga nada. Ahora, si ustedes están en esta tarea de la persuasión, por ejemplo, en el marketing, en el branding y todo esto que hoy se llama diseño, háganlo con responsabilidad. No es fácil estar pensando en los problemas que tienen las otras personas y en convencerlo. No se tomen tan a la ligera el hecho de convencer a alguien de comprar una fruta que no es muy deliciosa u otras cosas. Al menos háganlo con una base responsable. And now, because I know how boring a designer's philosophy is, I'm going to show you some pictures. And I'm going to show you how fundamentally they move from an inevitable relationship to one another to a disruptive one. Some things are logical and sequential, other things make no sense. But that interaction between right and left brains and knowing and finding are precisely what I think makes our field so extraordinary. And also the fact that sometimes you can do something that actually improves people's lives.
So let me start with this first image, which is a drawing I did of someone I once studied Kundalini yoga with. His name was Rudy, an extraordinary fellow. And I learned a kind of attitude towards connecting events that didn't seem inevitably connected, but to discover the links between all things. He was a great teacher and had a profound effect on me, although he also was a tough, ordinary guy that you might meet on any street corner in Bronx or Brooklyn, where I grew up. So this was Rudy, and he got me interested in the idea of the spiritual, the idea of a search for connectedness. Let's go on. Muy bien. La mente y la filosofía de un diseñador es algo a lo que, de lo que voy a hablar hoy, y les voy a mostrar algunas imágenes. Quiero hablar de lo que es una relación inevitable y cómo se pasa de una relación inevitable a una que es disruptiva, a una que aparentemente no tiene conexión aparente. Me parece que justamente la interacción entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo es lo que hace que nuestro trabajo sea tan extraordinario. Y algo también que lo hace extraordinario es que a veces podemos lograr mejorar la vida de las personas. Yo estudié yoga kundalini y conocí justamente esta ilustración a un tipo fantástico que se llamaba Rudy. Y él me enseñó a tener esta actitud de conectar cosas que no parecían evitables y que de repente se tornan inevitables. Y él me enseñó también a conectar todas las cosas. Yo le tengo un profundo afecto a este hombre. Y si bien era un tipo que en apariencia parecía uno que te podías cruzar en cualquier esquina de Brooklyn, que es donde yo crecí, él tenía una base espiritual que me enseñó justamente esta idea de la conectividad entre las cosas. Okay, so this is Rudy. And this is a book jacket I did about his work some years after I'd studied with him. I love the phrase spiritual cannibalism. And one of the things you learn as a designer that words are very often the starting point for any of the visualizations that you do. The idea of combining spiritual and cannibalism is so incongruous that you are forced to pay attention to it. Muy bien, entonces aquí ven la tapa de este libro que se llamó Rudy y justamente fue lo hice luego de estudiar con él y se llamaba canibalismo espiritual, spiritual cannibalism. Y las palabras, en mi opinión, para nuestro trabajo son siempre el punto de partida de lo que luego será la visualización. Y para mí esta conexión entre lo espiritual y el canibalismo me parecía tan incongruente que justamente uno no puede más que prestarle atención. Some years after I did that book jacket, I was asked by the Rubin Museum here in New York, a museum devoted to the practice of Buddhism and Tantric art and Himalayan art and so on, down on 17th Street, to do an identity for them. And this is the way I began, with a image that derives from Tantric art of Tibet. Then they took this image. Esto lo hice para el Museo Rubin, que es un museo de la calle 17 en New York que se dedica al budismo, al arte tántrico, al arte del Himalaya. Y así empecé, con una imagen sacada del arte tántrico de Tíbet. I took this image and applied it to the facade of the building. Tomé la imagen y la apliqué en la fachada del edificio en tres dimensiones. Let's go on. These are drawings of clouds from a Tibetan source. And I use that as a basis for a screen at the front of the museum entrance. Esta imagen de nubes. Go ahead, sorry. Yeah, this is a paper study of the drawing. Esto es un estudio de la ilustración original, justamente, y me basé en imágenes del arte tibetano para hacer una imagen que estaba en la entrada del museo. And then this is the application to a copper wall that's illuminated from the inside. This is at the entrance of the museum.
Y esta es la aplicación que se le dio en la entrada del museo justamente y está iluminada desde atrás. The museum also commissioned a series of silkscreen prints. El museo también me cargó una serie de serigrafías. Based on designs that derive from Tibetan or tantric sources. Y el museo, como dije, me encargó unas serigrafías y para las cuales me basé en diseños tántricos y del Tíbet. And here I must say it was the beginning of a lifelong search to understand the relationship between form and color. What I mean by that is these are two identical surfaces. The only thing that changes is the color. And of course, many of you already know this, but the meaning of the surface and the meaning of the word is totally changed by the shift in color. And that interests me enormously, how color itself transforms everything. Y esto es parte de la búsqueda de toda mi vida de entender la relación entre la forma y el color. Cómo dos superficies idénticas pueden verse tan transformadas por el color. La superficie cambia por el color y el color es algo que lo transforma todo. Outside the museum, there are a series of provocative statements to invite people to pause and think. The idea of walls or doors suddenly illuminates the whole idea of resistance and penetration. Afuera del museo hay muchísimas frases o declaraciones que tienen el objetivo de hacer que la gente piense. Si, por ejemplo, las paredes son puertas, todo tiene que ver con esta idea de la penetración y la resistencia. Another application of the same spirit and stylistic roots are this poster for an international Buddhist film festival. El mismo tipo de tratamiento de aplicación utilicé para este póster de un festival de cine budista. The head of Buddha has been reduced geometrically in the center with his radiance coming from his so-called third eye and forming a triangle. And then the form is repeated many times because there's a historical tradition of doing what they call thousand Buddha paintings. And this derives from that original idea. La aplicación está utilizada de la misma forma en este póster y está la cabeza del Buda aplicada geométricamente, ¿sí? Esta irradia la luz desde el tercer ojo formando un triángulo y esta forma se repite muchísimas veces. Esto se basa en la tradicional historia de las pinturas de los mil Budas y esto es lo que originó justamente esta idea. And after I did that, I began to do a series of patterned wallpapers or rugs. Since this whole search into the geometry of things led me on to other explorations. So it started here with a rug or possibly a print. Luego empecé a desarrollar patrones para hacer empapelados y alfombras, todo con base geométrica. Y el estudio de la geometría me llevó luego a otras exploraciones que se aplicaron en alfombras o en impresiones diferentes. And then to a color study. Luego and este estudio de color. To the application to actual use in a runner. And finally, how the rug from the original print I showed you appears in my living room in New York City. Bueno, entonces vimos los usos y las aplicaciones y una de ellas fue en esta alfombra que se basó en ese diseño original y que ahora está en el living de mi casa en la ciudad de Nueva York. This is a picture of a famous work
is one of the great modernistic works of the 20th century by Tatlin. It consists of a building with rotating interior and a road outside, actually there were three buildings together. It's a real icon of our time. And even though it was never built, it remains a basic sort of foundation to the concept of modernism, of architecture, and of three-dimensionality. The idea of rotating buildings is still phenomenal. Bueno, lo que vemos aquí es la idea tan fenomenal de los edificios giratorios. Esto es una obra modernista del siglo XX que es un edificio con un interior que rota. Y de hecho son tres edificios juntos, es un ícono de nuestro tiempo y nunca se llegó a construir, pero su elemento y su concepto aún hoy prevalece porque representa el modernismo, representa la arquitectura y representa la tridimensionalidad. I used it as a reference when I was designing a theater for the School of Visual Arts. Lo uso como referencia cuando diseñé el teatro de la Escuela de Artes Visuales. So you might look at the one on the right, the image on the right, just a scroll with red pencil to see how an idea begins, and then see how it emerges and becomes understandable. Move the next. Pueden ver entonces a la derecha lo que estaba en lápiz rojo es cómo comienza una idea y luego cómo va avanzando. So this is the visualization of the icon for the Visual Arts Theater. This is it as a graphic element and now as a three-dimensional work. Entonces vemos la visualización del icono del Teatro de Artes Visuales, vemos como un elemento gráfico, luego pasa a ser también un trabajo en tres dimensiones. On the hour, every hour, the cylinders rotate in a kind of blinding fashion, and the time appears on the marquee below. So it's a form of a clock, a rather elaborate clock. And here's how it looks at night. Entonces los cilindros rotan cada hora en este edificio y la hora se muestra en la marquesina. Es como una especie de reloj muy elaborado y así es como se ve de noche. As you can see, it's even larger than the Empire State Building. Como pueden ver, es más grande que el Empire State Building. A preliminary drawing for the facade of the theater, which is only a suggestion to myself of what path to take. And then after this drawing informs my mind, here's what came out. Lo que ven aquí es la fachada del teatro como me la imaginaba a modo de sugerencia para mí mismo, ¿sí? De qué camino tomar. Y luego se llega a lo real, que es lo que ven ahora en pantalla. So here is the facade with a mural that is supposed to change every 6 months called The Secret of Art. Aquí la fachada de un mural que tiene que cambiar cada 6 meses y que se llama The Secret of Art. This has been in front of the Board of Approval in New York for about 6 years. They are trying to determine whether it is a sign or a work of art. If it's a sign, it cannot appear. If it's a work of art, it can. So far, they haven't made up their mind. Esto está todavía sujeto a la aprobación de la Junta de Aprobaciones justamente de Nueva York. Hace 6 años que está ahí y ellos tienen que decidir si es un cartel o si es una obra de arte. Si es un cartel, no puede estar ahí. Si es una obra de arte, sí puede estar ahí. Y todavía no se han decidido al respecto. Let's go on. This is a paper study of an internal photograph while the interior was being torn down. In the process, we discovered that under the ceiling, there was another 8 feet of diagonal space
that I thought should be retained. So this is a study made out of scraps of paper. As you can see, they're just little colored papers pasted over that photograph. The most interesting thing about it is how much it actually resembles finally happened to the interior. Esto es un estudio en papel de un edificio que estaba a punto de ser demolido y en el proceso justamente descubrimos que bajo el techo había 8 pies, o sea, una distancia considerable de espacio diagonal, que yo pensaba que debería ser conservado. El estudio se hizo con papel pegado sobre la foto y lo interesante es cómo se parece el resultado final a lo que finalmente terminó ocurriendo con el edificio. And this is the interior itself. As you see, only half of it has been dealt with. The other half remains as it was originally, concrete, brutalist. And all the material inside was a spray-painted enameled steel. And it has a wonderful, rich, reflective quality. That makes a very strong counterpoint to the brutal, rough architectural forms. Y el interior, lo que se ve es que la mitad se desarrolló, se trabajó, y la otra mitad se dejó como estaba originalmente, con el cemento bien brutal, brutalmente expuesto. Y todo el resto del material fue pintado con aerosol y tiene una calidad de reflexión, o sea, de reflectividad muy rica. Y esto es un contrapunto muy interesante a las formas arquitectónicas tan brutales de la otra parte. And here are some studies, they were preliminary studies of just dots on a colored field. And only with the idea of dots rules and changing the size of dots could you create a sense of luminosity and color. Most observable on the right with the green and yellow pattern. Estos son estudios de puntos sobre un campo de color. Y si uno simplemente cambia las reglas y el tamaño de los puntos que aplica, uno puede lograr un efecto de luminosidad y de color que se observa muy particularmente en la imagen de la derecha con verdes y amarillos. Here's the study of the dots applied and, in enamel, excuse me, showing the effect of the dots diminishing in scale, getting bigger at the center and smaller at the edges. I use this as a study to produce a bar, which is the main architectural feature of the interior of the theater. Entonces aquí los puntos aplicados con la imagen que veían antes logran el efecto de al estar más en los bordes ser más pequeños y a medida que se acercan al centro ser más grandes y logran este efecto que veían en pantalla. Y justamente este estudio lo apliqué para una barra que era parte o era la pieza arquitectónica más importante de este teatro del que les hablé. To me, the most interesting idea here is the idea of light as represented graphically, which is, say, the dots, yellow dots on a green field, and real light, which is coming from that gold bar across the top, reflecting off the surface of these curved metal forms. So the conversation between real life and graphic light is what makes this an interesting object to me. And that dialectic between the real and the manufactured, is a core idea in everything that we ever do. So here's another view of the interior, showing how the bar operates in the space. Para mí lo más interesante es justamente la luz lograda a través de una representación gráfica. Y también teníamos el elemento de la luz real. Y lo que pasa es que la luz dorada que surgía de la barra se reflejaba en las curvas que había logrado. Esta conversación entre la luz real y la luz gráfica lo hacen un objeto sumamente interesante. La dialéctica entre lo real y lo fabricado
es parte esencial en todo lo que hacemos. Y también ven la imagen y lo interesante que resultaba esta barra, lo ven en esta segunda imagen. Excellent. Continuing with this idea of light and color variation, I started to do a series of rugs. And again, the real subject was patterning and dark and light and color. And just look at the difference between this rug and what follows. Let's do the next. Utilizando la luz y las variaciones de color, empecé a desarrollar una serie de alfombras que se basaban en ciertos patrones, lo cual los patrones eran el centro, digamos, de la idea. Y yo jugaba con los elementos de la luz, la oscuridad y el color. Y vean la diferencia que hay entre esta oscura y esta que ven aquí más clara. One of my feelings about current design education is that the issue of color is almost never discussed or dealt with, and yet is an absolutely fundamental instrument of communication. That, along with the fact that most students no longer have any idea what drawing is or the capacity to draw, because you can always find anything you want on the internet. But finding is not making. Una opinión que tengo sobre la educación del diseño es que ya casi no se habla ni se debate acerca del color, y yo lo considero el color un elemento de comunicación esencial. Eso se suma al hecho de que los estudiantes ya no tienen ni idea del concepto de dibujar, porque pueden encontrar todo en internet, pero les aseguro que encontrar en internet no es lo mismo que hacerlo uno mismo. Using that same idea, here is a pattern in its original form, and then in its application to a poster. Aquí tenemos con la misma idea un patrón original y su aplicación en un póster. And as you can see this, I hope you can read the words which say, looking is not seeing. No sé si lo pueden ver, pero lo que dice aquí es, mirar no es ver. A copy of this poster is in the waiting room of my ophthalmologist. Hay una copia de esto en la sala de espera de mi oftalmólogo. Again, continuing with, and I must say that all of this became possible because of the computer. I love the computer, even though I think it is the most dangerous technology that any design student could have in his hands. What I'm interested in this particular pattern is the illusion of those six dots that sort of are created by the peculiarities of the overlapping forms. I'm very interested in mirage and miracles that occur that are not there. I'll show you another example. Esto es una posibilidad de este tipo de composiciones. Esto es posible gracias a la computadora y yo amo las computadoras, a pesar de que pienso que es una de las herramientas tecnológicas más peligrosas que pueda tener un estudiante de diseño. Y este patrón, lo que me interesaba ver en la imagen anterior era que se crea la ilusión como de seis puntos solamente por la peculiaridad de las imágenes y de los elementos que se superponen. Otra idea que me interesa mucho es la de los espejismos, los milagros, algo que parece que está ahí, pero no está. Here's the use of that particular pattern, which I had no idea I would ever use for anything, but I'm always manufacturing things and not knowing their application. Very unprofessional, I might say. But here, the idea of the O's and the idea of dots, which is obviously thematic. You see what preceded it in the interior for the school now manifests itself as a poster idea with the dots and the O in my name and the O in the word poster and the O for the college that was sponsoring the show all find the place to exist simultaneously. Entonces, el uso de este patrón terminó
en este póster que ven en la pantalla. Yo siempre estoy fabricando cosas sin pensar en qué se van a aplicar, lo cual es muy poco profesional de mi parte. Pero el uso de los puntos aquí es muy interesante porque se lo di a esta escuela que estaba tratando de generar este póster, y el uso de la O, más el uso de los puntos, pero el uso de la O en la palabra póster, en mi nombre y en el nombre de esta universidad, es lindo cómo conviven al mismo tiempo en el mismo plano. Let me show you something else, which is what I was talking about in the way of mirage. If you look at these images, they are made of nothing but a line that varies in thickness. To say that line is variable, it's not one thickness. It doesn't vary very much, but it does, a little bit. And as a result of that, behind the lines, you will see a crazy pattern that is inexplicable. It's sort of like a tiger stripe. It's a mirage. It's created by the yellow band up against the background in some way, and the thickening and thinness of that band create a different kind of vibration that actually creates a pattern that doesn't exist except in your mind. Very interested in the invisible. Esto que vemos aquí se trata simplemente de un espejismo, ¿sí? No hay nada más en estos pósters que una línea que varía levemente su grosor. Sin embargo, en nuestra mente se crea este patrón medio loco de como si fuera atigrado solamente por variar apenitas el grosor de la línea. Esto es un espejismo y un patrón que está solamente en nuestra mente. And here's where I applied that pattern to a job, which is for the School of Visual Arts, The Secret of Art. You see the vibration in the background occurring entirely because of the difference in thickness of the yellow rule. And then the idea of The Secret of Art, and I crushed the piece of paper showing that The Secret of Art has to be thrown away. Esto es la aplicación de estas imágenes que les mostraba antes para la Escuela de Artes Visuales, y ven la vibración de las que le hablaba antes, la ven en el fondo solamente por la diferencia de grosor de la línea. Y el libro se llama The Secret of Art, el secreto de del arte, y el secreto del arte es un papel abollado que hay que tirar. Esa era la idea detrás de esta tapa. Another poster for Stony Brook College about a music event where I discovered a relationship between a shell and a music notation. Aquí. Sometimes it's interesting that sometimes gray can be more interesting than color. And here, although there is color, you have to look at it for a long time to see it, which is to say that the bars that go across the page are all different colors. But because of their closeness and tonality, they do not emerge until you, in fact, meditate upon the subject, which means open your eyes to what's in front of you. One of the great problems in communication is the fact that people live their life with their eyes closed. Este póster lo hice para Stony Brook y era para un evento musical. La relación que quise encontrar aquí era entre este caracol y la forma de la clave de fa, ¿sí? Y justamente lo que me interesaba era que el gris es mucho más interesante que el color, a pesar de que hay distintos colores. Al ojo le lleva mucho más tiempo distinguirlo. Los pentagramas, las líneas de los pentagramas tienen diferentes colores, pero no surgen hasta que uno se toma el tiempo de meditar y de observar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que abrir los ojos. Uno de los problemas más grandes de la comunicación hoy en día es que las personas viven sus vidas con los ojos cerrados. Let's go on. Here's an alphabet I designed many years ago called Glaser Stencil. It's about 35, 40 years old, and I found that I was able to apply it to another subject. In this case,
that four comes from the alphabet. I combined it with a recent pattern and put my little identity, my little red identity on it, and made a totally different work out of it. Restoring material from my own history and using it because I am entitled to use whatever I once used, without worrying about the question of style or period that it was used in, to make a new work. I do this frequently because I have no stylistic loyalty. In the profession, the development of personal style is considered to be a great attribute. But on a personal level, that is not terribly useful to people, because what happens is you become known for doing something very well, and then you're commissioned to do that thing over and over and over again until you lose interest in it. And once you lose interest in it, from a personal and creative point of view, the game is over. Este es el alfabeto, el Glaser Stencil, que hice hace 35 o 40 años y el modo en que lo apliqué en un tema completamente diferente, con un patrón y con una identidad diferente. Esto viene a cuenta de decir que tengo derecho a utilizar cosas que hice hace muchísimos años sin preocuparme por ningún tipo de coherencia estilística para hacer algo completamente nuevo. Esto lo hago frecuentemente porque no tengo lo que yo llamo lealtad estilística. Yo creo que en el diseño es bueno desarrollar un estilo personal y profesional, es un buen atributo, eso es lo que se dice al menos, pero no creo que sea algo demasiado útil, porque te llegan a conocer por algo y te encargan que hagas lo mismo una y otra vez hasta que uno pierde interés en hacerlo. Y para mí, cuando uno pierde el interés en hacer algo, el juego se terminó. I was commissioned some years ago to do a portrait of Shakespeare for a theatrical company. Theater for New Audiences is its name. And I started on a series of Shakespeare drawings because basically that's the fundamental part of their repertoire. So these are just some of the Shakespeares that I've drawn. I've probably drawn about 100 of them, which we use for all different kinds of application. It has a kind of literary meaning as well. What it suggests is we do Shakespeare in a lot of different ways. And that is true about the company itself. It'll take Shakespeare from any point of view, modernist, traditional, historical, whatever, and do a play using Shakespeare as the starting point. So the idea of showing the variety of interpretations of Shakespeare is appropriate for them. Also, the fact that I've never been terribly good at exact likeness made it a very attractive project for me. So here's how it turns out to be used in certain applications. Muy bien. Hace algunos años, una compañía teatral que se dedicaba particularmente a Shakespeare me encargó esta serie de dibujos. Y lo que hice es dibujar muchísimos Shakespeares, cerca de 100, ¿sí? Para utilizarlo en diferentes aplicaciones. Y en cierta forma esto era lineal o literal con lo que hacía la compañía, porque básicamente se refería a la frase hacemos o interpretamos a Shakespeare de diferentes maneras. Y esto era verdad. Ellos hacían Shakespeare de diferentes puntos de vista y lo interpretaban según la obra. Lo usaban simplemente como punto de partida para desarrollar su trabajo. Y esto me resultó una idea y un estilo muy interesante para trabajar. There's a poster using some of those drawings together with an old bust of Shakespeare that was around the studio. Esto es otro póster que utilizaba esas viejas imágenes de Shakespeare sobre un busto de Shakespeare, justamente. And this is how the theater looks, with the Shakespeare portrait in the middle and the plays that are going to be produced that season hanging on the left and right. Así se ve el teatro con el retrato de Shakespeare en el centro y las obras que van a ser representadas tanto a la derecha como a la izquierda. Let's show some of the views. Oh, this is the award that's given out annually for the best production or the best performer.
Este es el premio que se entrega anualmente a la mejor producción teatral y también al mejor artista o al mejor actor. Well, I'll go back to that for a moment. One thing that's nice about it is made out of a material that changes color depending on your point of view, which is say if you turn this in space, the colors change. Lo interesante es que el material de este premio cambia de color según el punto de vista. O sea que uno lo puede ir girando y va cambiando el color que tiene. Another Shakespeare portrait. And here I decided to take the portraits and combine them with the patterns. Again, showing how the mind works. To take two independent events. One case, the portrait of Shakespeare. And the other, the development of patterning, and see if you can put them together in some way that makes sense. So here's a pattern, and there's the combination of portrait and pattern. Aquí tomando otra vez un retrato de Shakespeare y mostrándoles cómo funciona mi mente, dos eventos que supuestamente no tienen conexión, en este caso el retrato de Shakespeare y el patrón que ya estaba creado, se transformaron en algo más que cobra un nuevo sentido, ¿sí? Aquí les mostré el patrón y el retrato y luego su combinación. Another example, this is the portrait. Next. Otro ejemplo del retrato. Y este es el patrón. And this is the combination. Y esta es la combinación de ambos. Let's go back to 1, 2, 3 to see how it works. Okay. Portrait, pattern, combination. Retrato, patrón, combinación. Portrait, pattern, combination. Retrato, patrón y combinación. Portrait, pattern, combination. No necesitan que lo repitan, me parece. Portrait, pattern, combination. This is a question I'm fascinated by, which is the question of perception. And when do things become understandable? Obviously, if you're in the communication business, the question of when things become understandable is a fundamental question. But I did a series of drawings of Shakespeare where he disappears. And here he's just at the edge of disappearing. Me fascina mucho el tema de la percepción, ¿sí? Cuando una cosa se torna inteligible o cuando comienza a ser comprendida o entendida por el cerebro. Si ustedes están en el ámbito de la comunicación, seguramente esto es un tema fundamental en su tarea. Lo que me interesaba hacer aquí es un Shakespeare que está al borde de desaparecer, ¿sí? Aquí está apenas perceptible. Another version made out of linear elements. Otra versión con elementos más lineales. All dealing with the same idea about what point you recognize what you're looking at. Todos con la misma idea de en qué punto es que uno reconoce lo que está mirando. Okay. What follows are a series of failures where the client did not like the solution. This is something you will face for your life because it is part of the process if you're in the business of having clients and being paid for your work. It is inevitable and very often disappointing. It's disappointing largely because the most adventurous work is frequently the one that is most frequently rejected because it's not understandable.
all works exist in the context of their own time. So everything that is used for communication has to share certain assumptions about what people understand already, which means almost by definition that the new or the unprecedented cannot be understood and therefore does not serve a client's need, which is to create enough understanding so a product can be sold. But here are some ideas that never made it. Lo que les voy a mostrar a continuación es una serie de proyectos que nunca vieron la luz porque el cliente nunca los aceptó. Si ustedes están en esta vida y están en este negocio, seguramente, si están en el negocio de clientes que pagan por su trabajo, inevitablemente se toparán con decepciones y se toparán con ellas frecuentemente. Muchas veces el trabajo es rechazado con mucha frecuencia, sobre todo cuando es trabajo novedoso, ¿sí? Porque no se comprende. Todo trabajo tiene su época, su tiempo, y todos los trabajos contemporáneos para lograr una efectiva comunicación se basan en el supuesto de que la suficiente cantidad de personas lo entiendan como para poder vender la suficiente cantidad de productos. Y esto conlleva también la idea de que cualquier trabajo nuevo no será comprendido, que los clientes no lo van a comprender y que entonces no cumplirán con este requisito de que lo entienda la suficiente cantidad de gente para vender los productos que se quieren vender. This was an identity for Templeton Prize, which is a organization that communicates political and social ideas. It's a foundation, and this is my proposal for how to change what they had as an image into something that was more contemporary and memorable. They didn't like it. Este es otro ejemplo de algo que no les gustó a la gente de Templeton Prize, que es una asociación que comunica ideas políticas y sociales. Esta era mi propuesta para que cambiaran la imagen y la hicieran algo más contemporánea. Pero, bueno, como les dije, no les gustó. This is a proposal for advertising for a group that wanted to encourage tourism to Coney Island. Wants to encourage people to come to Coney Island, which, as you probably don't know, is a little beach and entertainment area in Brooklyn. You would mostly go there by subway, but it is a celebrated part of New York. I thought that there were so many images of people in water and that the boardwalk, that we might start with the words themselves. As I said earlier, I like starting with the words. And here, I'm sorry, this probably doesn't translate. The idea was to use language. On the left, it says only Coney, the one and only. And that was a little play on the idea of language. And on the right, it says Coney Island, spelt in an absurd way, say it and smile, Coney Island, say it and smile, or Coney Island, say it and smile. I thought they were terribly clever, but the client thought they were too clever. Bueno, la propuesta esta fue para un grupo de turismo que quería alentar que la gente de New York visite Coney Island, que si, para los que no la conocen es una pequeña playa a la cual se accede por subte en Brooklyn, en Nueva York. Es un lugar muy emblemático de la ciudad. Y estaba tan repetida la imagen de la pasarela junto al mar que me gustó la idea de empezar con palabras. Esto, como dije antes, es algo que me gusta mucho hacer, empezar los proyectos con palabras. No voy a intentar traducirlo porque es imposible, es un juego de palabras con el inglés, pero básicamente lo que ven a la izquierda es el juego de palabras con solamente Coney y de la derecha es diferentes formas fonéticas de escribir Coney Island y abajo lo que dice es dígalo y sonría. Let's go on. Here are two ads for Templeton, each representing the idea of Templeton happens to be slightly on the right of things. It's a conservative organization, as most rich organizations are. What I proposed to them was that they create opportunity for more than one point of view to be expressed, to indicate that they had a broad point of view. And so on the left,
there's one question. Is there a multi-universe? Somebody is saying not a chance. On the right, is there a multi-universe? There certainly is. And run the two propositions simultaneously, indicating the generosity of mind of the organization. And then at the bottom, Templeton Foundation as a sign-off. The organization didn't feel that generous. So that was not used, and neither was the one on the right, which is basically a continuation of the same series. Muy bien. Esta es otra publicación de Templeton, que es una publicación bastante de derecha, bastante conservadora y de bastante riqueza. Yo les propuse justamente una opción para que pudieran expresar varios puntos de vista, no solamente uno, ¿sí? Para justamente dar a conocer que eran más amplios en cuanto a sus opiniones. Lo que preguntaba a la izquierda era, ¿existe un multiuniverso? Y había una columna editorial que decía absolutamente no, y de la derecha uno que decía, sí, existe. Justamente la idea era mostrar esta amplitud de opinión y la generosidad también de la publicación. Bueno, a los que lo publicaban no se sintieron tan generosos para nada porque no me aceptaron la propuesta. And here is a spread in the Times, the New York Times. It's a big ad, starting with the word mind. And on the left-hand page is the open mind. And the description of what it means to have an open mind. On the right, the closed mind, which is a description of people who are not very willing to listen to anything. What I am interested in this particular ad is the actual experience of opening and closing, because that is actually what happens when you come to the middle of the Times. You open it, representing the open mind, and then you close the paper, representing the closure of the mind. That physical act to accompany a philosophical idea seemed to be very powerful. Muy bien, esto era para una doble página del New York Times y abarcaba la palabra mind, mente. A la izquierda hablaba de qué significa tener la mente abierta y a la derecha qué significa tener una mente cerrada y no escuchar ningún punto de vista diferente al propio. Y me gustaba la experiencia también física de abrir y cerrar el periódico justamente cuando uno llega a la página del medio, a la doble página, porque era un acto físico que acompañaba una idea filosófica. Esto me resultó profundamente interesante. This is an example of a liquor bottling program. The bottles are flat on the back, so you can put them back to back and would make what appears to be a single bottle with two spouts. Its other attribute is that there's a pattern, which you can see on the left-hand pattern, that you view through the front. Because of the curve, the pattern itself varies in relationship to your vantage point. So it continues to play what seems to be an irresistible image from beyond the dot, and the idea of the dot and the idea of the circle itself. I find it coming up all the time. And since it is one of the basic forms, not only of nature, but of the mind, it seems appropriate. Aquí un programa que desarrollaba botellas de licor. No sé si lo ven en la imagen, pero eran planas, digamos, son como semicírculos. Y si uno las junta uno al lado de la otra, es como una única botella con dos picos. Y además se agrega el tema del patrón a través del cual se ve y las curvas que varían hacen que varíe el patrón según el punto de vista. Esto me parece una nueva manifestación de esta imagen irresistible, por lo menos en mi trabajo, que es la del punto y del círculo. Aparecen constantemente en mi trabajo. Y el punto y el círculo son dos formas básicas, no solo de la naturaleza, sino de la mente. Por eso el trabajo resulta tan poderoso. And here are some identities. This one for ICALA, Institute for Contemporary Art, Los Angeles. They didn't like it. Este otro trabajo que no gustó para el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. And two posters. One on the left is for a client of ours that we've had almost 30 years, Brooklyn Beer. And the idea was to combine the beer with a food item and to find out what the price would be and to take advantage of that idea and
call it the net worth of New York's most desirable couples. I don't know if that translates. Yeah, I can try. A la izquierda se ve un aviso, un póster que dice para Brooklyn Beer, en el cual se combinaba la cerveza con una comida determinada. Y lo que hacía era calcular el precio. Y la idea, lo que aparece abajo, que en inglés es Net Worth of New York's Most Desirable Couple, que es el valor neto de las parejas más codiciadas de Nueva York. On the right is a bus shelter poster with a work that is owned by the Minnesota Institute of the Arts, Massachusetts? Minneapolis Institute of the Arts. It's a beautiful, extraordinary painting by Gustav Klimt that I adore. And I thought if you posted that on the side of a bus shelter and said the following, look at this painting for 20 seconds, close your eyes. Relax, open. You are no longer the same person. And then their identity, which we were designing at the time. I truly believe this of works of art, which is that they are transformative, that they change the brain, and that in the presence of real art, whatever that means, you are changed. The brain and your view of reality is no longer the same. And that can occur in a museum or on a bus shelter. Esto lo hice para un techito, digamos, para los costados de una parada de colectivo. Y lo que hice fue incluir una pintura de Klimt que adoro y abajo estaba el logo del cliente. Y la frase que escribí ahí era, mirá esta pintura, mírala por 20 segundos, cerrá los ojos, relájate, volvelos a abrir, ya no sos la misma persona. Esto es algo que yo creo muy profundamente, la capacidad del arte de transformar a las personas y de transformar al cerebro de las personas. Creo que cuando uno está frente a verdadero arte, lo que sea el verdadero arte, uno cambia, el cerebro cambia, cambia la realidad. Y esto me parecía que podía ocurrir en un museo, pero también podía ocurrir en la parada del colectivo. And then some individual jobs. This is a new logo for the Republican Party. It says the Republicans instead of Republican. You'll have to translate that. That no, I don't think I can. Basically, the no replacing the familiar elephant. No compassion, no solutions. The party was not interested. Bueno, al Partido Republicano claramente no le interesó este afiche que utilizaba la palabra no para nada, no compasión, ninguna solución. No se puede traducir bien al español, pero creo que se entendió. And the entry door that we proposed for Brooklyn Beer, which was just a replication of a foaming glass, they decided not to do it. Esto era para la puerta de Brooklyn Beer y la idea era representarla con como un vaso de cerveza espumosa, pero no les gustó para nada al cliente. And the next short group of pictures goes back to the idea of perception, darkness, and the difficulty seeing and at what point understanding occurs. So they're basically just studies with tonality and darkness are predominant, and they are rarely used because, obviously, in the nature of the work we do, above all, we want to be visible. So these are studies, I suppose, in non-professional response to imagery. La idea de la oscuridad, lo que ven en pantalla quiere decir caminar a tientas en la oscuridad. Y la oscuridad no es algo que se utiliza mucho, por supuesto, en nuestro trabajo, porque lo que queremos es ser visibles, por eso la oscuridad no se utiliza mucho. Pero aquí lo que van a ver ahora es como una respuesta poco profesional a estudios sobre la oscuridad. Two nudes. Dos desnudos. A landscape with a grid. Un paisaje. Fruit and reflections. Frutas con sus respectivos reflejos.
Y aquí una serie de ojos. Okay. That's part one. Muy bien, esa es la parte uno. Very quickly, a sequence of how my mind works dealing with a very specific problem. I had to do a poster for the Hermitage for a celebration they were going through, and they didn't have a specific image in mind, although if we use something from their collection, that would seem appropriate. What I want to show you is how random, you know, we think that of it, that design is an inevitable process of simplification, reduction of a large series of events until you narrow it, and then the ultimate simplification and solution occurs. My mind works the opposite way. I find myself expanding it, getting more complex, more random, less likely, and then finding something along the way. For me, the entire act of designing is stumbling and trying to find something and letting the path unfold as part of the act of doing the work. Not to have a preconceived destination, but have a vague idea maybe of where you want to be going, and let the experience of making it determine where you end up. So let me show you the series of images I dealt with in order to create this poster. Lo que les quiero mostrar ahora es la secuencia de, en cierta forma, cómo funciona mi cerebro. Les voy a mostrar cómo llegué a crear un póster. Uno piensa que el diseño es un proceso de simplificación y reducción, ¿sí? Reducimos, 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 hasta que en algún momento aparece la solución. Mi cerebro funciona de la manera completamente opuesta, ¿sí? Yo soy muy aleatorio, cada vez me pongo más complejo y en algún momento del camino aparece algo. Creo que diseñar es justamente encontrar algo dejando que el camino se desenvuelva y que eventualmente nos presente la solución. No creo que se deba tener un destino preconcebido o preidentificado, sino que solamente una leve idea de hacia dónde vamos y ahí van a aparecer las imágenes y las soluciones. Okay, this is entitled "You Can't Get There From Here". Este se llama "No podés llegar allí desde aquí". I started it arbitrarily with a print I had done of Jesus 15 or 20 years ago. This was actually done as a paper print, which, you know, is cutting out pieces of paper, inking them, putting them in a press. It's a rudimentary form of printmaking, but one that I very much enjoy. So I started with this image. Empecé con esta imagen, entonces era una imagen de Jesús que hice hace como 15 o 20 años con una técnica bastante rudimentaria, pero que me gusta mucho, que es recortar el papel, ponerlo en tinta y luego pegarlo sobre la imagen. Esto es un proceso bastante rudimentario, pero que utilizo muy seguido. And went to this one. Luego pasó a esto. Then back to this combination of the two. Luego esta combinación de ambos. Then went back to the idea of splitting them in two parts. Y luego volví a la idea de dividirlo en dos. Trying another way of splitting them. Otra forma de dividirlos. Changing the typography. Cambié la tipografía. Introducing a different way of treating the typography. Otro tratamiento tipográfico. Remembering some scarves I had designed a few years later and thinking they might be used in some way. Entonces recurrí a un trabajo que había hecho hace muchísimos años y pensé en resignificarlo y utilizarlo de una forma diferente. I began to break the scarves into different patterns and arrangements, the size of the poster. Empecé a dividirlos en diferentes patrones y en diferentes tamaños que se adaptaran al póster.
I remembered that the museum had this beautiful portrait by Rembrandt, by Rubens. Recordé que el museo tenía este retrato hermoso de Rubens. And I thought it would be interesting to see what would happen if a grid were imposed on that portrait. Y pensé, ¿qué pasaría si superpongo una grilla sobre este retrato? Quite nice, but simple-minded. Me parecía lindo, pero todavía un poco simple. I then took a pattern of the scarves. Luego tomé el patrón de estas bufandas. What would happen if I combined them with the Rubens portrait and the grid? Y pensé, ¿qué pasa si los combino con el retrato de Rubens y con la grilla? I changed the tonality to see if it could feel more complete. Le cambié la tonalidad para ver si se podía sentir como que la pieza estaba más completa. And I introduced a little portrait of the Rubens at the bottom right as a reference point for the poster. Y luego introduje una pequeña imagen del póster de Rubens como a modo de referencia. Continue. I deleted the portrait and changed the tonality of the surface. Luego borré el retrato y le cambié la tonalidad de la superficie nuevamente. And then that's what the poster became. It's also up on the wall behind us. Y este fue el resultado final. Allá está, atrás, lo ven colgado. And that's the end of the official presentation. Y así termina oficialmente mi presentación. Yep. Do you want me to read the questions? Yes, please. Go ahead. What is the role of design in culture? ¿Cuál es el rol del diseño en la cultura? Es la primera pregunta. And it also relates to the second part, to the role of designer. Y se conecta con la segunda pregunta, que es ¿cuál es el rol del diseñador? I'm not exactly sure what the role mean, but I can say that the role of a designer is the role of any good citizen. No sé and bien. The role of a good citizen. Yeah, no, go ahead. The role of a good citizen is to have some concern for his or her fellow citizens, which is to say, to think about whether the objects you produce are beneficial or harmful to the culture you live in. And not to think of your fellow citizens as objects to be persuaded, but rather people of your own family that have to be informed. Muy bien, no sé bien a qué se refieren con la palabra rol, pero lo que sí puedo decir es que el diseñador tiene que ser, ante todo, un buen ciudadano, ¿sí? Tiene que tener en su cerebro y tiene que tener preocupación por el prójimo, por los otros ciudadanos. Si considera que sus ciudadanos son simplemente objetos que tiene que persuadir, está fallando. Tiene que considerarlos como si fueran miembros de su propia familia. Y tampoco tienen que pensar únicamente en producir objetos. Y si producen objetos, tiene que pensar si estos objetos son beneficiosos o si son dañinos para la cultura. Okay. You want me to read the second question? Yes, go ahead.
it says tools. Attitudes do you consider essential in order to do good work? If we're talking about tools, obviously, the mind is the most important tools we have if we want to think of the mind as an instrument. But in terms of physical instruments, for me, in my whole life, the most important tools have always been a soft pencil and an 8.5 sheet of paper. Muy bien. La segunda pregunta se refiere a qué herramientas son más valiosas para un diseñador. Por supuesto, la mente. La mente es la herramienta más importante que tenemos. Ahora, si hablamos de herramientas físicas, en mi vida la herramienta más importante siempre fue un lápiz negro blando y un papel A4. The next question is, what worries me the most? I guess what worries me the most is the fact that my wife might die. Not that she's ill or anything, but just that the idea of living alone for the rest of my life is probably the thing that worries me the most, if I'm going to be honest. The other thing that worries me the most is that the stupidity of mankind will lead to the destruction of the earth. Muy bien. Go ahead. And what do I enjoy the most? I've already told you that, which is I enjoy more than anything else the idea of taking something that only exists in the mind and making it real. Muy bien, la pregunta era qué es lo que le preocupa más. Lo primero que dijo fue que le preocupa que se muera su esposa, porque no es que esté enferma ni nada, pero no se imagina la vida solo. No quiere pensar en vivir el resto de su vida solo. Eso es con total honestidad. Luego, me preocupa mucho la estupidez humana y que llevará a la destrucción de la Tierra, sin ninguna duda, si sigue siendo tan estúpida la humanidad. Y de las cosas que más disfruto, más que nada lo que les dije, la idea de que algo que está solamente en la mente pueda transformarse en algo real. What is my favorite word? That's a nonsensical question. ¿Cuál es mi palabra favorita? How could one ever say one had a favorite word? In fact, I don't understand the idea of favorite anything. I don't have a favorite food. I don't have a favorite book. I don't have a favorite movie. I don't get it. I don't understand favorite anything. Too many choices to be made in the world. The universe is too large to identify with a single idea. My favorite saying, I don't have a favorite saying, but I'll tell you a favorite saying that I love, that Sue Walsh, who works with me here, reminded me of. It is, love is the very difficult understanding that something other than the self is real. Muy bien. La pregunta era cuál era mi palabra favorita. La verdad que no entiendo la pregunta en primer lugar y no entiendo tampoco este concepto de los favoritos. Yo no tengo nada favorito. No tengo un libro, no tengo una comida, no tengo una película favorita. Hay demasiadas opciones y el universo es demasiado amplio. Sí les puedo compartir un refrán o un dicho que me gusta mucho, que dice que el amor es la comprensión de que algo que está más allá que uno, más allá de uno, es real. I've told you everything I know. Ya les dije todo lo que sé, no sé más. Milton, thank you very much for your wonderful speech. Very nice to hear you again, Milton. Thank you.
Good to see you. Thank you. Bye-bye. Stay well. Bye.